Vamos con nuestra quinta y última conferencia, en la que nos vamos a ocupar, como está prevista, de este tipo de participación del rector, del receptor, que afecta no solo al aspecto significativo de la obra, sino su aspecto material, corpóreo, sensible y, por tanto, también formal. Siendo importante el papel activo de la estética de la recepción, al reconocer ese papel activo del receptor, hemos de subrayar que sus limitaciones son evidentes al reducir esa intervención del receptor al aspecto ideal, interpretativo o significativo. Ahora bien, si el arte es una actividad práctica o forma específica de praxis que desemboca en un producto dotado de un cuerpo material sensible que significa gracias a la forma que el artista le ha dado, entonces la intervención del receptor no tiene por qué limitarse a ese aspecto significativo, sino que también puede afectar a su aspecto material sensible, organizado en cierta forma o en cierta estructura. Pero esta intervención no es posible si la obra de arte no abre posibilidades a semejante intervención del receptor. Pues bien, a partir de los años 60 y 70 del siglo pasado, se producen una serie de obras que permiten y requieren una participación activa del receptor, no sólo en el plano significativo de su interpretación, sino también en su cuerpo material sensible. El proceso creador no se agota, por tanto, en su resultado, sino que se continúa o renueva con la intervención práctica del receptor, que de este modo se convierte también en un coautor o co-creador. Influidos por los principios y métodos de la cibernética que se consolidan y expanden a mediados del siglo pasado, Nicolas Schaeffer en Francia y el coreano Nam June Paik, avecindado en los Estados Unidos, así como el británico Meyer, producen ciertas obras que reclaman la participación creadora del receptor. Así sucede con lo que Schaeffer llama cromodinámica. El espectador la transforma con su acción mediante sensores eléctricos al actuar sobre los elementos que la obra alberga, con este fin. Nam June Paik busca la interacción entre la obra y el público, exponiendo una serie de televisores que, al ser accionados por el espectador mediante un interruptor de pie, producen ciertos efectos luminosos en la pantalla televisiva. Otro televisor convierte, mediante un micrófono acoplado a las vibraciones físicas del espectador, transforma estas vibraciones en vibraciones visuales en la pantalla. En esta misma dirección se cuenta el arte estético del grupo Graff, fundado en París en 1960 por Julio Lepar,
que crea obras plásticas que invitan a la participación del espectador en una serie de instalaciones, en cuanto en circuito cerrado de televisión, el espectador asume ante las cámaras la iniciativa de producir imágenes audiovisuales. En otras experiencias, la participación del receptor se extiende en el espacio y en el tiempo al recurrirse a la técnica satelital. Surge así el arte por satélite, que permite una participación simultánea y multinacional de un grupo de receptores como la que se puso de manifiesto con una transmisión vía satélite en la que participaron 51 artistas, entre ellos algunos tan famosos como el pintor José Beuys y el compositor John Cage. En todos estos casos cambia radicalmente la concepción de la obra, tradicionalmente inerte e inalterable, así como la del receptor pasivo o el activo, pero activo solo en el aspecto significativo o mental de ella. Se trata por el contrario de una recepción activa, práctica, que afecta a la realidad sensible material de la obra. En esta forma de participación en las artes plásticas se pone de manifiesto, esta forma de participación en las artes plásticas se pone también claramente de manifiesto en otros tipos de arte como el cine. Así lo testimonia una experiencia que tuve la ocasión de conocer personalmente en el pabellón de Checoslovaquia en la Exposición Internacional de Montreal en 1967. Durante la proyección de una película, el espectador podía determinar la dirección que debía seguir la narración, aunque ciertamente su decisión se daba en el marco de una pluralidad de opciones ya predeterminadas. Podíamos multiplicar los ejemplos de otras obras como instalaciones, ambientes o conciertos que entre los años 60 y 80, con el recurso de los medios audiovisuales, permitían e invitaban a una participación activa del receptor, no sólo ideal, mental o significativa, sino también práctica, efectiva. No se trata, pues, de una participación desde fuera de la obra, sino la que ni tampoco la que reivindica la estética de la recepción, sino de una intervención en la obra misma, aunque el receptor, no obstante esta intervención, no se considere parte integrante de ella. A esta integración del receptor en la obra se llegará más tarde, en los años 80 y 90, con la producción asociada a las nuevas tecnologías electrónica, computarizada o digital. A los ejemplos antes citados, quisiéramos agregar los de varias composiciones musicales de Stockhausen, Luciano Berio, Henri Pousset y Pierre Boulez. La razón de que nos fijemos en ellas es la de formular una nueva teoría de la recepción implicada en los ejemplos anteriores, pero explícita al reflexionar sobre ellas Humberto Eco. Se trata de obras con respecto a las cuales el intérprete o ejecutante asume un papel que rebasa el que le reconoce la estética tradicional. Esta nueva forma de relación con las composiciones musicales citadas las considera
se puede considerarse como propia de la recepción del tipo de obra abierta sobre la que reflexiona Umberto Eco, precisamente en un texto o libro de este título. Con respecto a ella, a la obra abierta, la tarea del ejecutante no consiste, según Eco, en tratar de reproducir sustancialmente la forma imaginada por el autor, por el compositor, como sostiene la tradición estética, sino la de participar con su ejecución en la estructura misma de la obra, participación que por consiguiente no es sólo asunto de significados o de ideas, sino también de sonidos, o sea, asunto material sensible. Pero esta intervención práctica del receptor entraña una nueva concepción del autor o compositor, así como de la obra. El compositor, en los ejemplos citados, no monopoliza el proceso creador, pues éste, lejos de cerrarse, es llevado a su término por su intérprete. Y esto es así porque la obra producida ofrece la posibilidad, o más bien las posibilidades, de compartir el proceso creador, ya que éste no se cierra. A diferencia del autor que organiza su material sonoro como de un modo definido y concluso, guiando al ejecutante en la reproducción esencial de la forma que el compositor ha imaginado, las obras mencionadas de Stockhausen, Berio, Pusser y Boulez transmiten un mensaje, no transmiten un mensaje acabado y definido de una forma organizada unívocamente, sino que transmiten la posibilidad de varias organizaciones asociadas, dice Eco, a la iniciativa del intérprete. Es decir, cambia radicalmente el estatus de la obra, ya que ésta deja de ser, dice Eco, deja de ser una forma completa y cerrada para convertirse en abierta, o sea, en la posibilidad de ser interpretada de mil modos diversos. Umberto Eco hace una distinción muy fecunda para poder transitar de la recepción de la obra ya producida y cerrada a una participación en la producción de la obra abierta. Es su distinción entre una apertura, le cito ahora literalmente, una apertura basada en una valoración, estoy citando a Eco, basada en una valoración teórica, mental, del gozador de un hecho de arte ya producido, y la apertura de una obra en la que, sigo citándole, en la que el gozador, o sea, el ejecutante, el receptor, organiza y estructura por el lado de la producción y de la manualidad del discurso musical. Colabora, dice finalmente Eco, colabora a hacer la obra. Hasta aquí la cita de Eco. Vemos, por tanto, que se trata no sólo de una colaboración teórica, mental, sino manual o práctica. Es decir, no estamos ante la recepción cuya actividad sólo se da en el plano teórico, mental o significativo en el que se mueve la estética de la recepción, sino en el plano de la participación activa, entendida esta como una intervención práctica
que afecta, como dice Eco, al lado de la producción, o sea, al hacer de la obra. Tras de fijar su atención en las obras musicales mencionadas, Eco aclara que su concepto de obra abierta no se limita al ámbito musical, sino que se aplica también al de las artes plásticas. Ciertamente podría aplicarse a las obras de Schaeffer, Nanjun Paik, Julio Lepar y otros a las que hemos mencionado al comienzo de nuestra conferencia. Eco pone como ejemplo de obra abierta en el terreno de las artes plásticas los móviles de Calder y en el terreno arquitectónico pone de ejemplo el edificio de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Caracas, Venezuela. Estos dos ejemplos, a mi modo de ver, sin embargo, no son muy convincentes. En verdad, si los móviles de Calder muestran, como dice Eco, la posibilidad de crearse un espacio propio, esa posibilidad la realiza más bien la obra misma que el espectador. En cuanto al otro ejemplo que pone Humberto Eco, el de la Universidad de Caracas, la posibilidad que él ofrece para sus profesores y alumnos de participar creadora y prácticamente en la obra queda reducida, a mi modo de ver, al manejo de paneles móviles, mientras que la estructura propiamente arquitectónica permanece inalterable. En verdad, se trata, por tanto, de una participación del receptor o del espectador bastante limitada. Ahora bien, ese reproche de apertura limitada, que podemos extenderlo también a algunas de las obras que mencionamos al comienzo, lejos de debilitar la tesis de Humberto Eco acerca de la obra abierta, vendría a reclamar la necesidad de una práctica artística todavía incipiente que reafirmara precisamente ese tipo de apertura creadora. Pues bien, antes de que se dieran nuevos frutos de esta práctica con la asociación entre el arte y las últimas tecnologías, y teniendo presente las mencionadas experiencias artísticas de los años 60, así como las reflexiones de Humberto Eco sobre la obra abierta, nos ocupamos de estas cuestiones en una conferencia pronunciada en Bucarest, Rumanía, en 1972, durante un congreso internacional de estética. Me excusarán por traer ahora a colación algunas de las ideas que entonces expuse. Partiendo de la concepción del hombre como ser de la praxis o práctico, creador, sosteníamos en esa ponencia que su capacidad creadora debe realizarse no sólo en determinados individuos excepcionales, los grandes artistas, sino también a una amplia escala social. Y teniendo presente el arte como actividad práctica creadora, que incluso como un firme reducto de la creatividad
se manifiesta en las condiciones hostiles de la sociedad enajenada capitalista, sosteníamos también la necesidad de extender a los más amplios sectores sociales la posibilidad de crear. Una recepción activa y creadora en su sentido más amplio, no sólo mental, sino práctica, puede contribuir a esa extensión de la creatividad hasta ahora concentrada en un sector minoritario, tanto en la producción como en la recepción. Pero para ello, en el terreno de la recepción, decíamos entonces, la obra ha de ser no sólo un objeto a contemplar, sino a transformar, contribuyendo así a ampliar el área de la creatividad en un proceso que llamábamos socialización de la creación. Se trata, pues, de extender la recepción, no sólo en el sentido de democratizar el arte, como se ha democratizado desde que la burguesía en la modernidad sacó a la pintura de las salas de los palacios reales para llevarla a los museos, o al sacar a la música desde el siglo XVIII de las cortes aristocráticas para ejecutarlas en conciertos públicos. Tampoco se trata de la difusión a través de los medios masivos de comunicación que en nuestra época y en nuestra sociedad difunden sobre todo banales productos pseudoartísticos. Pero incluso en los casos excepcionales en que esta difusión masiva tiene un carácter positivo en cuanto a la calidad estética, se mantiene intacta, decíamos entonces, se mantiene intacta la vieja relación contemplativa entre la obra y el espectador. Frente a ella, frente a ese tipo de relación, nos pronunciábamos por un cambio radical en la relación del receptor con la obra, al insertarse este, el receptor, el espectador, en el proceso de creación en el cual, decíamos, la obra producida por el autor sería una etapa importante, pero no la única. Con nuestra exposición en el citado congreso, no pretendíamos penetrar en la estructura de la obra abierta, ni tampoco en las vicisitudes de la actividad del receptor, cuestiones estas ya estudiadas por Humberto Eco, sino que tratábamos de poner de relieve, decíamos, las perspectivas que abren estas nuevas experiencias artísticas como socialización de la creación, es decir, como la apropiación estética más adecuada para una sociedad que se rija no ya por el principio de la enajenación, sino por el principio creador. O sea, pretendíamos poner de relieve la función estético social de esas nuevas formas de producción y de recepción del arte. Ahora bien, nuestro planteamiento trataba de enmarcarse en el presente, teniendo como telón de fondo experiencias artísticas como las mencionadas anteriormente de Schaeffer, Nan Hung Paik, Julio Lepar y otro. Y sosteníamos que dichas experiencias, cito ahora, tienen una enorme importancia por las perspectivas que abren a través del arte a la socialización de la creación. Pero subrayábamos también su importante significado social,
en una sociedad en la que rigen la negación del principio creador en el trabajo, la hostilidad al arte, la reducción de la creatividad a sectores privilegiados y la apropiación privada de los productos artísticos en el mercado. Y la importancia radical de esas experiencias radica no sólo en ser una anticipación de una praxis artística del porvenir, sino también una negación en el presente del principio de la enajenación que, como antítesis del de la creación, rige en esta sociedad capitalista. Pero aún en este marco hostil y teniendo la vista puesta en las obras mencionadas ya existentes y que encajarían en el tipo de las que Eco llama obra abierta, reconocíamos que en la sociedad actual se puede extender la relación entre el espectador y la obra utilizando positivamente los medios técnicos modernos. Esto es lo que decíamos en 1972. Ciertamente, por aquellos años primeros de la década del 70, no podíamos sospechar las posibilidades de interacción entre obra y receptor que se abrirían, sobre todo desde los años 90, con las nuevas tecnologías electrónica, computarizada y digital. Antes de presentar algunos ejemplos de la práctica artística que se sirve de estas últimas tecnologías y de considerar su valor estético y función social, precisemos un concepto fundamental relacionado con ella, con esa nueva práctica artística, el de la realidad virtual, contrapuesta o distinta de la realidad fáctica, efectiva, la realidad en que vivimos y que experimentamos como nuestra cada día. Ahora bien, ¿de qué tipo es esa realidad virtual con la que tiene que ver esta práctica artística antes mencionada? Pues bien, desde que existe lo que llamamos arte, este se ha movido ya sea en el reino de la apariencia, de la ilusión o de la ficción, o bien en la representación de la realidad. Mientras que en el primer caso el arte se ha dirigido a un mundo ilusorio, ficticio y por tanto fuera de la realidad, en el segundo caso el arte se ha sentido atraído por esta realidad y ha pretendido representarla. En la práctica artística, electrónica, digital o computarizado, que ahora vamos a considerar, hay que destacar, primero, que esta práctica artística tiene que ver con un mundo ilusorio o virtual que entraña una suspensión de lo fáctico, de lo realmente existente, para dar entrada a la ilusión, a la ficción. Segundo, que la realidad virtual, no siendo efectiva o fáctica, como lo es el mundo en que vivimos cada día, es experimentada, esa realidad virtual, es experimentada o sentida por el receptor como si fuera real o vivida. La recepción de la obra
dotada de esta realidad virtual implica una profunda e intensa impresión o sensación de realidad. Tercero, que a esta impresión del espectador o receptor contribuye generalmente su participación activa al utilizar los dispositivos técnicos correspondientes. Y cuarta, que esta participación toma la forma de una integración o inmersión en la realidad visual que ofrece la obra, y que el receptor construye al manipular y controlar los citados dispositivos esa realidad virtual. Con su participación, el receptor tiene la impresión de estar dentro de una realidad de la que él forma parte. En suma, el llamado arte electrónico, computarizado o digital, de acuerdo con la teología, la tecnología utilizada, es el arte de lo real virtual, entendido este no sólo como ilusión, apariencia, ficción o simulación, sino también como una realidad que, siendo ilusoria, aparente, ficticia o simulada, se vive como si fuera fáctica o realmente existente. Veamos ahora algunos ejemplos de obras de este género, así como la relación del espectador con ellas. En verdad, se trata de una doble relación, la del sujeto, que es un espectador o realidad, o receptor, en cuanto sujeto real, viviente, es decir, repito, se trata, decíamos, de una doble recepción, la del sujeto o espectador real, viviente, con dichas obras, o sea, relación de lo real, el sujeto, con lo virtual, la obra, y la relación de la obra con el espectador, en cuanto que éste vive lo ilusorio o ficticio como si fuera lo real fáctico. O sea, se trata de una relación de lo virtual, o sea, la obra, con lo real, el espectador, receptor o protagonista. Detengámonos en algunos ejemplos de estas obras generadas por la computadora u otros dispositivos técnicos. La relación del receptor con estas obras, que aparecen a finales de los 80 del siglo pasado, muestra una nueva forma de participación. Ya no se trata de la participación solo mental, reivindicada por la estética de la recepción, ni tampoco se trata de la intervención práctica como continuación de la producción de la obra abierta teorizada por Umberto Eco, sino que se trata de la participación que se integra en la obra, de tal manera que el receptor, con su actividad, se siente parte de la obra misma. Veamos a continuación de qué naturaleza es esta participación, considerada en dos de sus expresiones
más difundidas, los videojuegos o juegos de computadora y los paseos o viajes virtuales, así llamados. Al género de los videojuegos pertenecen obras tan populares en los años 90 en las salas de máquinas recreativas como Quake, Blade Runner, Myst o Doom. Todas ellas consisten en una serie de actos que conducen a través de diversos obstáculos y dificultades al logro de cierto objetivo. Por ejemplo, en Quake se trata de que el protagonista se imponga en un ambiente o entorno hostil a un grupo que quiere privarle de la vida, logrando este salvarla, finalmente dando muerte a sus enemigos. El protagonista de todo lo que sucede en la pantalla es el receptor mismo. Él es, a su vez, quien controla y dirige sus actos. Al decidirse por determinadas opciones, manipulando adecuadamente la computadora. Pero sus opciones no son absolutamente libres ni arbitrarias, ya que se dan en el marco que ofrece una historia de fondo, especie de manual o instructivo previo. Por analogía con la distinción que ya conocemos entre texto y obra, puede decirse que esta historia de fondo o este instructivo, por cierto muy simple y muy esquemático, funcionan como texto, y que todo el desarrollo de los acontecimientos con las opciones asumidas, o sea, el juego en su conjunto, constituye la obra. El videojuego asimismo, por la sucesión de los hechos que aparecen en la pantalla, tiene un carácter narrativo que le asemeja a la narrativa literaria o cinematográfica, pero con la particularidad distintiva de que el narrador, es aquí el protagonista, o sea, el receptor o espectador, el receptor espectador de lo narrado. El protagonista corre, salta, se cae o se levanta, dispara, etcétera, en un mundo ficticio, el que se proyecta en la pantalla, pero con la sensación de que todo eso lo está haciendo él realmente. Por ello, como sujeto o receptor, él se siente parte de la obra. Esta implicación presencial en el mundo virtual es una característica fundamental de los videojuegos, y por ello, por esta impresión de realidad, de vivir lo virtual como real, esta participación del receptor como jugador se distingue de las formas de participación o recepción que ya hemos considerado como las de la obra de abierta de que hablaba Umberto Eco. Veamos ahora la forma de recepción o participación propia del género de los llamados paseos o viajes virtuales. En ellos se simula un desplazamiento ficticio. El viajero o receptor, este término de receptor resulta cada vez más inadecuado, el viajero o receptor no viaja, por supuesto, en un espacio real, sino en el imaginario o virtual que aparece en la pantalla y en un vehículo igualmente
imaginario. Por tanto, el receptor, el protagonista en este caso, no se desplaza física, realmente, permanece en su asiento, como el espectador inmóvil de la sala de cine, pero con la diferencia de que mientras el espectador en la sala de cine se siente fuera de lo que ve en la pantalla, el viajero virtual tiene la impresión, o al menos cree tenerla, de que se desplaza realmente en el espacio ilusorio de la pantalla. Para lograr esta impresión de realidad, utiliza diversos dispositivos técnicos que ahora aquí no estamos en condiciones de describir. Por ejemplo, puede ser un asiento controlado hidráulicamente, sincronizado con el movimiento de la pantalla, que da la sensación al viajero inmóvil de que está viajando realmente. Esta sensación de presencia real en un mundo ficticio, o sea, esta sensación de viajar realmente, aunque se trata de un viaje ilusorio, constituye lo que los estudiosos de estas experiencias audiovisuales llaman inmersión. Inmersión. El protagonista de estos viajes es, por su participación en ellos, el receptor mismo. Y lo que le importa no es tanto al viajero, no es tanto resolver las dificultades que se le presentan en su camino, como ocurre en los videojuegos, sino gozar de un viaje en el que el vértigo y la velocidad, con las imágenes y los sonidos correspondientes en la pantalla, le provocan intensas y viscerales sensaciones. Como ejemplo de los viajes virtuales, podemos dar la conocida instalación titulada The Legible City, la ciudad legible, de Jeffrey Shaw. En ella puede comprobarse la participación o inmersión del protagonista en una realidad virtual a través de su desplazamiento por una ciudad imaginaria. Vamos a tratar de describir semejante experiencia en los siguientes términos. Sobre una gran pantalla aparece la imagen de una ciudad: Manhattan, Ámsterdam o Karlsruhe, en las tres versiones que hizo su autor de esta instalación. Se trata de una imagen, esta imagen de la ciudad, se trata de una imagen no realista, sino metafórica o simbólica de la ciudad, con grandes letras y palabras a manera de edificios. Accionando el pedal de una bicicleta y a través de su manillar, el espectador, llamémosle así todavía, aunque por su actividad este término ya es inadecuado, llamémosle así, impropiamente, el espectador puede moverse virtualmente por las calles de la ciudad virtual, en un viaje también virtual, como es todo lo que aparece en la pantalla. El tiempo en el que se desplaza el viajero es un tiempo real, pero el espacio en que se mueve en la pantalla es ficticio o virtual. Por otra parte, el receptor escoge realmente el itinerario de su desplazamiento como viajero virtual.
En suma, se trata de un viaje que, a diferencia del viaje real, fáctico, ha sido simulado, construido por el propio receptor. Asistimos, pues, a una participación suya que toma la forma de una inmersión en el viaje que tiene lugar en la pantalla, o sea, en un espacio virtual. Estamos, pues, ante una participación que no sólo afecta a la obra, como en el caso de la obra abierta desde fuera, sino de la participación o inmersión del receptor en ella, en la obra. Y el receptor se siente tanto más partícipe, tanto más inmerso, cuanto más interviene en lo que sucede, aunque esta intervención no es ilimitada, ya que se enmarca en un programa previo. Este es, en síntesis, el papel del receptor en el arte que se sirve de las tecnologías mencionadas. Nos queda todavía algo de nuestra exposición, en la cual vamos a tratar de valorar estética y socialmente las aportaciones de esta práctica, de estas nuevas experiencias artísticas asociadas a estas últimas tecnologías que hemos citado. Del ciclo de conferencias que hemos titulado De la estética de la recepción a una estética de la participación. A lo largo de él hemos tenido dos referentes, el teórico y práctico de la producción y de la recepción. Uno, el de la obra de arte cerrada, pero abierta a la vez, cerrada en cuanto que en ella, una y la misma a través del tiempo, se cierra y concluye el proceso de creación. Abierta porque ofrece al receptor, en contextos sociales, culturales o ideológicos diferentes, múltiples e inagotables posibilidades de interpretación, de dotación de sentido o de valoración. Tal es la recepción activa en un plano mental que siempre ha reclamado el arte. Esto no es caso de ahora. Siempre una gran obra de arte ha reclamado ese tipo de participación del receptor. Por ello digo, tal es la recepción activa en un plano mental que siempre ha reclamado el arte, y que es justamente el tipo de recepción que reivindica o pone en primer plano la estética de la recepción. Y otro referente, el de la obra abierta, no sólo en el sentido anterior, sino abierta por las posibilidades que ofrece al receptor de intervenir o participar prácticamente en el proceso creador, permitiendo así su continuación, extensión o lo que llamamos socialización. Con respecto al arte
que tiene uno u otro referente, cabe plantearse la cuestión esencial de cuál es su valor estético y social. Tanto en el caso del tipo de obra cerrada, el tipo de obra abierta, o el tipo, diríamos, de recepción que corresponde a esa participación activa a la que nos hemos referido últimamente. Se plantea, decimos, la cuestión esencial de cuál es el valor estético y social en uno y otro caso. Con respecto al primero, que corresponde a lo que llamamos el gran arte, el arte que ha practicado, lo que podemos encontrar a lo largo de su historia, desde el arte clásico hasta el arte de nuestros días, con respecto al primero, se ha dado una respuesta práctica, concreta, es decir, con respecto a este gran arte que representan Picasso, Stravinsky, Tamayo o Brancusi en nuestro tiempo. Una respuesta acerca del valor estético y social de este arte, una respuesta que podemos condensar lacónicamente en estos términos: alta creatividad de artistas excepcionales para un sector restringido, ya sea por tratarse de obras herméticas o relativamente herméticas, ya sea por su limitada difusión, o ya sea por el carácter elitista de estos receptores, podemos decir entonces de este tipo de arte que se caracterizaría por su alto valor estético y bajo valor social, o de su función social, sus efectos en la sociedad, en el público. Ahora bien, al plantearnos esta misma cuestión, o sea, la del valor estético y social, con respecto al arte a que nos hemos referido últimamente, es decir, al arte asociado a las últimas tecnologías, del cual les hemos puesto dos ejemplos muy representativos. Con respecto a este arte, consideramos que su aportación desde el punto de vista estético, si lo comparamos con el índice de creatividad alcanzado por ese gran arte a lo largo de su historia, podemos decir que desde el punto de vista estético su valor es bastante pobre, limitado, reducido. Refiriéndonos ahora expresamente a los videojuegos, recordaremos que estos, a partir de un texto programado, consisten en una sucesión de actos que permitirían asemejarlos, como ya dijimos, a la narrativa literaria o cinematográfica, por este modo de sucederse, de narrarse estos actos. Pero estos videojuegos o esta narrativa
de estos videojuegos, absorbidas por la acción, pero en estos videojuegos, con esta narrativa, en estos videojuegos absorbidos por la acción, en ellos no hay lugar para la descripción de los personajes o del protagonista, de su carácter, del entorno en que actúan o de las motivaciones de sus actos. Basta una simple comparación de la narrativa en estos videojuegos con la narrativa literaria o cinematográfica, y sobre todo si tomamos en cuenta sus grandes creaciones. Lo que importa en esos videojuegos es la acción en toda su amplitud y la superación en el curso de esa sucesión de actos de los riesgos y obstáculos a los que se enfrenta el protagonista. Se trata, por tanto, o encontramos, por tanto, una acción intensa que se intensifica a la vez, los sentidos y que produce un goce sensual en el protagonista al superar los rasgos y obstáculos que se le presentan. Y este papel preeminentemente sensual se pone de manifiesto también en los llamados viajes virtuales, al experimentar el viajero el vértigo de la velocidad simulado con imágenes y con sonidos en la pantalla. El aspecto semántico, es decir, el aspecto significativo, el plano de las ideas o el de la reflexión, queda arrinconado en la recepción ante esta preeminencia de la sensualidad en su nivel más elemental. Con lo cual resulta que si la participación del receptor, por un lado, se enriquece y eleva con su intervención práctica, puesto que se convierte incluso en parte de la obra misma, por otra parte o por otro lado, su intervención, su participación, se empobrece y rebaja al descartar o reducir considerablemente la presencia de las ideas, de la reflexión, del significado en esa recepción. En este sentido, estamos ante una recepción superficial, cercana a la banal, del arte de entretenimiento de masas que difunden los medios audiovisuales masivos de comunicación, y muy alejada, asimismo, de la recepción que reclama y suscita el gran arte que, al calar hondamente en la conciencia del receptor, lo transforma y enriquece humanamente. Toda gran obra de arte enriquece humanamente al receptor. El receptor, sea el lector, sea el oyente, sea el espectador, ya no es el mismo después de haber leído, recibido una gran obra de arte. Eso es característico, ese enriquecimiento humano es característico de la gran obra de arte. Comparemos esta situación de enriquecimiento del receptor de la gran obra de arte con el pobre impacto en el aspecto significativo, ideológico, humano que tiene
las obras de esa experiencia que hemos considerado en el receptor. Ciertamente, esta limitación o desaparición, en algunos casos, del valor estético, como sucede también con el pseudoarte de masas, no puede ser separada de las condiciones económicas y sociales prevalecientes, hostiles en general a la creatividad, a consecuencia de la supeditación de todos los valores y particularmente el estético al valor omnipotente en el mercado, o sea, el valor de cambio. Lo cual significa a su vez que en otras condiciones sociales favorables podría darse una socialización de la creación que, aunque esta, por la naturaleza misma de su dependencia tecnológica, no alcance o no alcanzara el alto nivel estético que se alcanza en las grandes obras de arte con las excepcionales personalidades creadoras, sin embargo, permitirían desarrollar en cierta escala las posibilidades creadoras que todo hombre, como ser práctico y creador, lleva dentro. Ahora bien, lo que este arte, vinculado a las últimas tecnologías, no puede aportar en el plano estético, o lo aporta limitadamente, sí puede ofrecerlo en el plano social, al permitir compartir, extender o socializar la creación. Y en esto reside el valor social o la alta función social que puede competirse cuando naturalmente se libere de las condiciones enajenantes que determinan su desarrollo en esta sociedad. Cierto es que su valor estético es pobre y que su función social positiva no se cumple en las condiciones actuales capitalistas que lo hermanan con el arte que llamaba Hauss culinario, el arte de entretenimiento, el arte de masas que difunden los medios audiovisuales de comunicación. Ahora bien, la necesidad de rescatar la naturaleza práctica, creadora del hombre, enajenada en la sociedad actual capitalista, justifica la necesidad de un arte que permita precisamente extender la creatividad, aunque ésta no alcance los niveles excepcionales del gran arte tradicional. Por tanto, se justifica también la necesidad de una sociedad que por su estructura económica social construya las bases y condiciones favorables para extender, para socializar la creación. De ahí el importante valor social del arte, valor social del arte, que asociado a las nuevas tecnologías ofrece con su producción abierta y su recepción activa, práctica, esas posibilidades de extender o socializar la creación,
aunque al realizarse en la sociedad presente, llevan la marca de la enajenación. Pero esperamos y deseamos, sobre todo, que estas posibilidades creativas encuentren para realizarse las condiciones favorables en una sociedad alternativa a esta sociedad enajenada, capitalista, en que vivimos o mal vivimos. Y si tenemos conciencia de la necesidad de esta nueva sociedad, de esta alternativa, debemos también contribuir a realizarla. Bueno, mientras llegan las primeras preguntas, voy a dar paso a una pregunta larga. Esto es todo lo que cubre. Que se me hizo en la sesión antepasada, creo. Bueno, no puedo leerla, es muy extensa. No puedo referirme a todos los puntos que plantean, porque en la mayor parte no tienen que ver directamente con los problemas y las cuestiones que aquí hemos planteado, aunque diré algo sobre algunas de ellas. Porque se refiere, por ejemplo, a la pintura prehistórica, a la pintura mural prehistórica, y comenta o se manifiesta en oposición a la interpretación más aceptada del carácter mágico de esas pinturas. Bueno, es una cuestión muy importante, pero que no vamos aquí a debatir ahora. Pero independientemente de que esas pinturas prehistóricas tuvieran un carácter mágico, como yo creo, o no, el hecho es que puede hablarse de ellas enmarcándolas en el problema que aquí hemos planteado de su recepción. ¿Qué tipo de recepción se da con estas pinturas prehistóricas? Digamos en primer lugar que esas pinturas prehistóricas no fueron producidas con la finalidad que hoy consideramos normal, habitual, tratándose del arte, diríamos con una finalidad estética. Y por tanto, para que fueran percibidas de acuerdo con esa naturaleza estética al ser contempladas. La función que esas pinturas pretendían producir, al menos yo no soy un antropólogo especializado en esta pintura, pero los antropólogos coinciden, aceptando en general su carácter mágico, que estaban destinadas a producir ese, precisamente, un efecto mágico. De tal manera que cuando los pintores, los que llamamos nosotros pintores, ellos no se llamarían así, los pintores prehistóricos pintaban las fieras vecindadas a ellos, ellos lo hacían porque pensaban que matando, diríamos, pictóricamente o idealmente, matando a la fiera con su pintura, pues la mataban real y efectivamente. De manera que la pintura prehistórica debe ser una especie de instrumento de caza, no el instrumento de caza real, pero definitivamente un instrumento de caza para que esas fieras pudieran ser dominadas o domeñadas. Entonces no estamos
ante obras de arte en el sentido, diríamos, contemporáneo, moderno, o por lo menos no lo eran para los cazadores prehistóricos, lo es para nosotros que vamos a la pintura prehistórica que hoy podemos contemplar, por ejemplo, en España, en Altamira o en las cuevas de Lascaux. Nosotros entonces nos situamos como espectadores ante esas pinturas, como nos situamos ante un cuadro de Rubén, ante un cuadro de Tamayo, es decir, para contemplarla y tratar de gozar de su belleza y al mismo tiempo de captar su significado ideológico por la forma que el artista, el cazador en este caso, ha dado. Entonces, nuestra situación hoy ante una pintura prehistórica es la misma que ante un cuadro de Tamayo. Es decir, no tratamos de encontrar un efecto mágico en la pintura y beneficiarnos de él. De manera que nuestra actitud ante ella es una actitud estética, diríamos, moderna, contemporánea, que no tiene nada que ver con la actitud del receptor. Entonces, una recepción de esas pinturas prehistóricas, en el sentido que hoy damos a la recepción, enmarcada en el plano estético, obviamente no podría darse. Recepción que era fundamentalmente, sería contemplativa. Y la prueba más contundente de que esa recepción no podía darse, esa recepción contemplativa ante el objeto que vemos, es que esas pinturas murales prehistóricas originalmente se encuentran en los lugares más alejados, más remotos y más oscuros de la cueva. E incluso se encuentran superpuestas con otras pinturas que están abajo o encima de ella y que impiden una contemplación. De tal manera que entonces el problema de la recepción, en el sentido en que nosotros lo hemos planteado, no existe para esta pintura prehistórica. Esta es la única cuestión de esta larga pregunta que tiene que ver, en cierto modo, con el tema y que contestamos en estos términos. Hay otras cuestiones, pero que no te dan directamente. Bueno, pues sí, que las pinturas, como la pintura mural mexicana, efectivamente tiene también un sentido activo en cuanto que tiene un efecto y además en cuanto que el propio pintor, fundamentalmente Diego Rivera o Siqueiros, pues ellos trataban con su pintura de producir un efecto en el espectador y fundamentalmente un efecto ideológico, un efecto político. Y en este sentido, pues sí, la pintura tiene un carácter activo por su influencia con el espectador, pero esto no tiene nada que ver con el problema de la recepción activa del espectador sobre la obra, que obviamente el espectador no altera, no influye en la obra, salvo, naturalmente, en la modificación que puede darse en él con respecto a la interpretación de la obra, en cuyo caso, si se trata de un espectador con una rica sensibilidad estética y humana e ideológica, obviamente ofrece una interpretación que no se confunde con las interpretaciones de otros. Bueno, que otra serie de cuestiones, el papel ideológico que tiene el arte, el problema de la influencia de la ideología de clase, tanto en la producción como en la recepción de la obra, son cuestiones importantes, pero que ahora aquí no vamos a plantear. Bueno, entonces con esto es lo que... Bueno, tenemos varias preguntas, se las leo. Esa es la... Gracias. Esa es la primera. Vamos a ver. ¿Cómo se imaginaría usted el proceso de acercamiento
a la experiencia estética de la obra artística para la persona acostumbrada a la cultura difundida por los más media, los medios de comunicación? Bueno, ya he tratado de, en algunos momentos de mis exposiciones, de referir, podemos decir esquemáticamente, claro, con los riesgos del esquematismo, podemos hablar de un gran arte, diríamos, el arte que se registra precisamente en las historias del arte desde la pintura prehistórica hasta nuestros días, representado por los grandes creadores del arte griego, el arte medieval, renacentista, hasta nuestros días. Tenemos, por tanto, como referente este tipo de arte. Y tenemos también, sobre todo en nuestra época, como referente este tipo de arte, o más bien de pseudoarte, banal, superficial, de entretenimiento, que se difunde sobre todo en los grandes medios de comunicación. Entonces, admitida esta división, claro está que para cada arte corresponde un tipo de recepción distinta. La recepción adecuada para el gran arte es obviamente un arte capaz de captar, diríamos, su significado, su valor estético, en el tipo de recepción que interesa sobre todo a la estética de la recepción, y en lo que respecta al gran arte, diríamos, al arte este inauténtico o pseudoarte, la recepción adecuada, la que corresponde a este arte, no es obviamente la recepción que corresponde al gran arte. La recepción adecuada, para estar en consonancia con él, es también una recepción banal, superficial, que sería entonces la que se adapta a la naturaleza de este arte. Ahora bien, este tipo de arte, de pseudoarte, tanto en su producción como en su recepción, tiene consecuencias negativas en el terreno de la recepción, porque el receptor adecuado y, por tanto, formado para captar ese pseudoarte o ese arte banal, tiene una deformación, ya diríamos, en su conciencia estética, que cuando él recibe o se planta, diríamos, ante el gran arte, su conciencia deformada, banalizada, pues no está en condiciones, por tanto, de dar la recepción adecuada a ese gran arte. Entonces, el espectador habitual y además normal de una telenovela de los más bajos valores estéticos tiene ya la conciencia estética tan deformada por su adecuación a ese arte banal que obviamente está incapacitado para dar la recepción adecuada a una obra de teatro de Shakespeare, de Calderón, etc. Entonces, esta es una de las consecuencias, y con esto creo responder esta pregunta en cuanto a cómo, ¿verdad?, influye esto en la recepción. A ver. La siguiente pregunta es, en su opinión, ¿en dónde reside la capacidad del arte o gran arte de transformar al hombre? Reside justamente en que el valor, en primer lugar, el gran arte como realizador de valores estéticos, y además en cuanto, ¿verdad?, junto a estos valores estéticos, el arte naturalmente por su contenido, pues también, diríamos, transmite, ¿verdad?, extiende, por tanto, su proyección de otros valores morales y de otro tipo, pues obviamente la aportación, la contribución del gran arte está justamente en su propio contenido y en la propia forma que se da este contenido. De tal manera que, por ello, decíamos que todo gran arte por sí mismo tiene ya un valor formativo, enriquecedor, y que, por tanto, diríamos, todo gran arte, por su propia capacidad de influir, de elevar, de enriquecer la conciencia humana, es ya de por sí un valor positivo. Entonces, todo gran arte, ya por sí mismo,
tiene justamente en su cumplimiento esta función altamente humana, y en eso sería, por tanto, su capacidad de intervención y de actuación. La siguiente pregunta tiene que ver con la última. ¿Cómo se da esto que usted llamó extensión de la creatividad en el gran arte? ¿Por qué menciona que esto es nulo o mínimo en el arte social? Bueno, la creatividad, diríamos, la posibilidad de intervenir en el proceso de creación, esto no se da en el arte tal como se ha dado tradicionalmente. Es decir, aunque el gran arte tiene la capacidad de enriquecer al ser humano por las razones que he dicho anteriormente, no enriquece su actividad práctica creadora porque el espectador no participa, no interviene. La obra de arte, la gran obra de arte, por ejemplo, de un Rafael o de un Rubens, está tal como la dejó el artista con su creación. El artista, al dar la última pincelada, cerró el proceso de creación. Y, por tanto, el espectador puede intervenir, puede enriquecerse con la interpretación que da a esa obra de arte. Pero en cuanto a la creatividad de la obra de arte, no tiene participación. Justamente esto es lo que hemos tocado a lo largo de todo nuestro curso. Entonces, la creatividad en ese sentido no se extiende. Por otro lado, la nulidad o baja calidad estética en este arte al que me he referido últimamente, este arte y estas experiencias últimas, está determinada en gran parte porque las posibilidades creativas, en cierto modo, que ofrece, aunque nunca sin elevarla al nivel del gran arte tradicional, porque las posibilidades creativas que ofrece de extender, de socializar la creación, en cierto modo, están deformadas por estar puestas al servicio, precisamente, de esos valores de cambio que imperan justamente en el mercado artístico, en el cual precisamente se desarrolla o conforme al cual se desarrolla este arte. Pero queden abiertas las posibilidades creadoras, no obstante ser limitadas, pero esto exigiría un cambio naturalmente de las condiciones económicas y sociales que enajenan en nuestros días este tipo de experiencia artística. Bien, la siguiente pregunta. ¿Qué piensa acerca de ciertas posturas artísticas que buscan prescindir del performer, del actor, del bailarín o creador escénico, en esta búsqueda creadora con las nuevas tecnologías? No entiendo la pregunta. Es decir, el performer. ¿Cuál es su opinión respecto a aquellas posturas artísticas que anulan el papel del actor, del bailarín o creador escénico, y sustituyéndolos por las nuevas tecnologías? Bueno, yo creo que esa exclusión no puede ser absoluta, no puede ser total, ¿no? De verdad que no veo, ¿verdad?, este riesgo, ¿no? Las nuevas tecnologías pueden, en cierto modo, es un problema que se plantea también, es decir, podemos decir que hay tipos de máquinas que ofrecen ciertos aspectos de creatividad sustituyendo la creatividad del autor, de tal manera que en este sentido podríamos decir que desaparece el papel del sujeto humano como creador, desplazado la creatividad por las máquinas que asumen este papel creador. Pero esto es discutible, porque sin negar, ¿verdad?, que ciertos procesos de creación pueden darse también con estas nuevas tecnologías, sin embargo, la intervención o el papel del sujeto, del creador, no desaparece, porque en última instancia estos programas, estas creaciones practicadas por las máquinas tienen que realizarse conforme a un programa
que ha sido diseñado precisamente por el sujeto, por el hombre. De manera que, en definitiva, diríamos que lo que ocurriría sería que el proceso de creación se divide en dos. Uno, que correspondería, que seguiría correspondiente, porque la presencia del hombre siempre se necesaria para trazar el programa, para diseñar. Diríamos, había una parte creativa de esto que no sé si si le podríamos llamar artista, de lo que podríamos llamar el programador. Una participación creativa del programador que señala o que da este programa a la máquina que lo realiza. Había, por tanto, una parte de creatividad en la máquina, pero siempre en el marco y sometiéndose a esta programación o a este tipo de creatividad del sujeto. De manera que ya, para ver esta pregunta, habría que verla ya sobre ejemplo más concreto, pero en general yo diría que el papel creador del hombre, variando sus formas, sus manifestaciones, nunca podrá desaparecer. Incluso aunque lleguemos a una tecnología muy desarrollada con capacidad creadora, sin embargo, esta capacidad creadora tendrá que estar subordinada a la capacidad del hombre, artista, programador o como le queramos llamar. Muy bien. La siguiente pregunta también tiene relación con la anterior. ¿Puede comentar acerca de la simulación? ¿Acerca de qué? La simulación. Simuladores de todo tipo, vistos como obra de arte, dirigidos sistemáticamente a la evolución de la mente y modificación de la conciencia. Bueno, yo me he referido en cierto modo a la simulación. La simulación es uno de los modos de crear o de producir esta realidad ficticia, ilusoria, que se llama realidad virtual. De tal manera que entonces no podríamos entrar en más detalle, esto es un problema importante, pero esto sí es un problema un tanto especializado. Pero la simulación es una de las formas o de los medios o de las vías de que se dispone en este nuevo arte para crear ese tipo de realidad que se llama virtual. La siguiente pregunta. El cine como medio masivo y generador de creencias culturales en el receptor. ¿Cómo? El cine como medio masivo y generador de creencias culturales en el receptor. ¿Dónde radican las posibilidades creativas y alternativas que puede ofrecer el cine para mejorar la experiencia con el receptor y para llegar a la socialización de la creación? Bueno, pues eso, yo no puedo ahora decir lo que puede hacer el cine. Eso lo dirán, diríamos, los creadores, ¿verdad?, con su inventiva y su imaginación. Pero creo que el cine sí puede ofrecer posibilidades, aunque sean las hasta ahora conocidas, modestas ciertamente, como esa que me refería yo, que yo conocí personalmente en Montreal durante la exposición. Ahí ya se daba la posibilidad de participar del espectador en la creatividad que representaba justamente el cine. Ahora, esto es un problema abierto que toca a los cineastas realizar y que yo, por supuesto, no me considero en condiciones ahora de predecir. Bien. Bueno, hay tres preguntas más, pero yo creo están... ¿Eh? Hay tres preguntas más, pero están mal redactadas. Entonces, y un último comentario, pero largo, y mejor se lo dejo también para que... ¿Eh? Es un comentario largo, pero ese para después, ¿no? Bueno, lo dejamos para después. Bueno, muchas gracias, terminamos la sesión. Perdón. Bueno, pues, doctor Adolfo Sánchez Vázquez, realmente apreciamos muchísimo todos los profesores, los estudiantes, las autoridades de la facultad, el esfuerzo que continuamente hace y la gran oportunidad que nos da de seguirlo escuchando. Y esperamos que el próximo año tengamos igualmente otra de estas ciclo de conferencias que realmente son cursos magistrales. Bueno. Muchas gracias, doctor. Gracias.